¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es María Eugenia Schmuck. Voy a estar a cargo de este módulo de cuya área temática es participación ciudadana y consolidación de redes de gestión. Este módulo va a estar compuesto, yo diría, por cinco temas fundamentales. El primero está vinculado con nuevas formas de gobernanza local. El segundo, con distintos tipos de y mecanismos de participación e involucramiento de la ciudadanía. El tercero, vamos a detenernos en observatorios y alianzas ciudadanas para la sostenibilidad. El cuarto va a estar vinculado a los procesos de rendición de cuentas y de acceso a la información gubernamental. Y el quinto, sí, ya nos vamos a detener en las estrategias de cooperación o concertación entre municipios, es decir, asociaciones intermunicipales. Bueno, todos estos temas están vinculados a las discusiones que en América Latina se han dado en las últimas décadas, yo diría relacionadas en todos los casos con la promoción y el incentivo de la participación ciudadana. Que básicamente las experiencias que podemos observar en los gobiernos locales tienen algunos ejes rectores en común. Uno de ellos es la descentralización, como una de las políticas quizás más utilizadas. Nos referimos a la distribución en a la descentralización como forma de distribución del poder, ¿no? No solamente la descentralización administrativa, como ha sido en la mayoría de los casos, sino también a la descentralización política en la toma de decisiones. También está vinculada a la participación y a las nuevas formas que ha adquirido en distintos gobiernos locales. Me refiero a las experiencias de presupuesto participativo, de audiencias públicas, de programas de planificación estratégica participativa. También está relacionado con otro concepto vinculado a estos intentos de los gobiernos locales de modernización estatal, que es la transparencia, ¿no? La transparencia está asociada permanentemente tanto a la rendición de cuentas o accountability horizontal como vertical. Y también a la concertación o a la cooperación como una estrategia de solución de problemas entre actores que usualmente tienen distintos intereses, pero que cooperan y coinciden en encontrar objetivos comunes que les permitan superar problemas que individualmente no pueden resolverlos. Para irnos al primer punto, al de nuevas formas de gobernanza local, vamos a ver esta nueva relación que se establece entre el Estado-Nación y los municipios o los gobiernos locales en épocas de globalización. Vamos a ver también la diferencia entre municipio y gobierno local, porque hoy asistimos a una revalorización de lo local como escenario del desarrollo moderno, y también como una escala humana que favorece, obviamente, las prácticas democráticas a las que hacíamos alusión hace un minuto. Me refiero a la participación, la transparencia, el control. Decíamos que nos vamos a detener en las diferencias entre gobierno local y municipio, porque vamos a entender al gobierno local como el resultado de un conjunto de actores, públicos y privados que interactúan, que tienen relaciones dinámicas en un territorio. Y vamos a ver que esas relaciones son conflictivas. Creemos que el conflicto es un elemento constitutivo de la política. Por eso, cuando hablamos de gobierno, no nos estamos refiriendo al aparato público estatal, sino estamos refiriéndonos al conjunto de actores, tanto del Estado como de la sociedad civil, como del mercado, que intervienen para generar políticas en un territorio determinado. ¿Por qué decíamos que hay una revalorización de lo local también? Porque el espacio local goza de ciertas ventajas respecto de sus tutores nacionales, porque hay mejor percepción de los problemas, hay una percepción directa de los problemas, porque hay mayor cercanía, proximidad entre los representantes y los representados, porque el Estado local, a través de sus funcionarios, tiene la posibilidad de recorrer físicamente el territorio sobre el que actúa. Y obviamente hay una mayor cercanía a las demandas ciudadanas. La gestión del gobierno local se vincula también con el grado de participación que la ciudadanía sea capaz de ejercer. Por eso, el segundo punto que nos resulta interesante e importante plantear en este módulo, que es
de participación o formas de participación y grados de involucramiento de la ciudadanía. Para ese segunda área temática o segundo módulo vamos a abordar qué es la participación y también las distintas formas de participación. La participación vamos a ver que, tal como dicen algunos autores clásicos, es la manifestación activa de la libertad, pero también es un acto social, es una decisión, es un acto de involucramiento de la ciudadanía y tiene íntima relación con el primer punto, el punto de nuevas formas de gobernanza, para el cual también vamos a detenernos en la relación entre el concepto de gobernanza y el concepto de participación, porque son dos conceptos que están íntimamente relacionados. Porque para que podamos hablar de gobernanza, que refiere a buen gobierno, a un gobierno con mayores niveles de eficiencia, de participación, de transparencia, pero también de equidad en la distribución de recursos, vamos a necesitar que para cumplir con esos objetivos haya participación e involucramiento de la ciudadanía. A diferencia de la idea de gobernabilidad, que estuvo muy en boga en la época de las transiciones democráticas porque aludía a la estabilidad, a la necesidad de legitimidad y estabilidad de los gobiernos, la idea de gobernanza está más relacionada con la participación activa, con la proactividad de la ciudadanía en los asuntos públicos. Es por eso que vamos a tratar de plantear esta segunda unidad temática, que es el de participación, a través de un taller, que es una asociación de palabras. ¿Qué es la participación? Va a ser la consigna y todos ustedes van a tener que contestar palabras que asocian al concepto de participación. A partir de entonces vamos a tratar de construir colectivamente qué es la participación. Y luego vamos a abordar desde los autores, desde distintos autores con distintas raíces ideológicas, cómo definen a la participación. Y también vamos a abordar los distintos tipos de participación, no solamente el concepto de participación, sino también los distintos tipos de participación. Y eso también lo vamos a hacer a partir de un taller, porque nos parece que es una dinámica en donde colectivamente podemos construir conocimiento más certero, que nos va a llevar a generar ejemplos de estas políticas y de estas metodologías de participación. Vamos a hacer un taller también donde vinculemos las distintas dimensiones de la participación. Y para eso vamos a invitar a cada uno de ustedes a pensar dos o tres políticas que en su territorio a ustedes les sugieran que tienen como objetivo promover e incentivar la participación de la ciudadanía. Y luego vamos a hacer el ejercicio de hacer una tipología de esas políticas en una matriz de acciones que les vamos a sugerir, que tiene que ver con las dimensiones de la participación a la cual aludíamos. Es decir, si esos programas o políticas que incentivan la participación tienen que ver o con la cooperación y concertación, o con la recepción de demandas, o con el control, o con involucrar a los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones públicas, o incluso en la generación de capacidades de la ciudadanía. Y hay muchísimos ejemplos que luego que trabajemos en taller vamos a dar respecto a este tipo de experiencias en los gobiernos locales, fundamentalmente de América Latina. El tercer punto que vamos a abordar es observatorios y alianzas para la alianzas ciudadanas para la sostenibilidad. Como decíamos, el concepto de territorio está íntimamente relacionado con la idea de concertación de actores, de conjugación de distintos tipos de actores públicos y privados para generar objetivos en común y también políticas que le permitan alcanzar esos objetivos. Lo político, como decíamos, no lo vemos como algo restringido a la esfera del poder institucionalizado, sino que lo vemos como dinamizador de territorios, como lugar de conflicto, de intereses diversos y también como un espacio de sinergias, de estrategias conjuntas y fundamentalmente de poder compartido. Por eso, si tenemos tiempo, la idea sería también generar dos talleres, uno vinculado al mapa de actores y otro al mapa de poder, para poder ver tanto la fotografía estática del mapa institucional del territorio, como también la fotografía dinámica de las relaciones de poder que entre esos actores se establecen en un territorio, porque nos va a permitir poder entender mucho mejor
¿Por qué la participación, la transparencia y el control generan mejores niveles de democraticidad en los gobiernos locales? El cuarto punto que vamos a abordar tiene que ver con la rendición de cuentas y el acceso a la información gubernamental. Para ello, vamos a obviamente conceptualizar qué es la rendición de cuentas. Va a estar muy relacionada al concepto de O'Donnell, de accountability, que puede ser tanto horizontal como vertical. Ustedes saben, horizontal es la accountability que se realiza dentro de una misma dimensión del Estado, y vertical es aquella que ejerce la sociedad sobre el Estado. Ambas son sumamente importantes. Vamos a dar ejemplos de estos dos tipos de accountability. Para eso también vamos a conceptualizar acerca de cuáles son las dimensiones de la rendición de cuentas y de los tipos de políticas y programas y también de reformas institucionales y en algunos casos constitucionales que muchos países de América Latina y muchos gobiernos locales de estos países han promovido para lograr un mayor nivel de transparencia y de control por parte de los ciudadanos en los actos de gobierno. El último punto está vinculado a la cooperación intermunicipal y la asociación o la asociación entre municipios. Hoy hay nuevos problemas que implican la falta de correspondencia entre los espacios geográficos y los espacios de resolución de problemas. Hoy los municipios no pueden abordar problemáticas que, si bien les son propias, son parte de un fenómeno que hoy denominamos metropolitano. ¿Por qué? Porque abarca a muchos municipios y comunas de una determinada región. Hay un concepto de región que aparece como un concepto político nuevo y necesario para abordar creativamente viejos problemas y como una nueva forma de innovar. Creemos que la innovación está vinculada a la capacidad creativa de un territorio de encontrar respuesta a viejos problemas. Tiene que ver con nuestro concepto de territorio, que lo consideramos como una estructura flexible, sin límites que no son fijados en términos jurisdiccionales, sino a partir de una serie de factores. Es decir, creemos que un territorio se construye a partir de su vinculación de actividades productivas, a partir de las relaciones sociales, políticas, de las dinámicas relacionales que los actores tienen entre sí en un territorio determinado. Y creemos que generar estructuras asociativas de planificación territorial entre distintos gobiernos locales puede generar, yo diría, no solamente bajar costes de transacción, sino también mejorar los niveles de eficiencia y productividad de las políticas que los propios gobiernos muchas veces no pueden ni planificar ni ejecutar por sí solos. Así que vamos a ver la experiencia de asociaciones intermunicipales y de cooperación entre ciudades, que son experiencias algunas exitosas, y vamos a ver también aquellas que no han sido exitosas, algunas que han tenido muchos problemas, pero que la sola experiencia del intercambio y de la cooperación quizás ha logrado la concreción de otros objetivos. Con esta presentación de la clase, ahora nos vamos a abocar inmediatamente a tratar cada uno de los puntos cuando nos veamos personalmente.